20 de noviembre del año de 1910, estalla la Revolución Mexicana, Madero es uno de los principales incitadores. ¿Es esto cierto? ¿Cuáles fueron sus verdaderas raíces? Me remontaré a hablar de la Revolución Mexicana desde el punto de vista anarquista y nada tiene que ver con los falsos héroes que nos han inculcado desde pequeños, ya sea por parte de nuestros padres o en su defecto por instituciones atrofia cerebros llamadas escuelas. 1860. El movimiento anarquista mexicano que arraigó durante los 50 años anteriores a la Revolución Mexicana de 1910, fue producto del especial proceso de desarrollo de México y de influencias europeas. Los patrones históricos del anarquismo mexicano corresponden aproximadamente a la evolución del movimiento en Europa y reflejan la síntesis del impacto del cambio social en México y la continuada intromisión de anarquistas europeos, especialmente españoles, y de sus ideas. Después de varios siglos de orden y estabilidad bajo la tutela de España, México se infectó con el liberalismo de la Edad de la Razón y las herejías de los filósofos, entre otra cosa los que más influenciaron para el florecimiento del anarquismo mexicano fueron Pierre Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin y Piotr Kropotkin. Durante los 45 años que precedieron a la Revolución Mexicana, los anarquistas ayudaron a dar una doctrina al movimiento agrario mexicano, hasta entonces incoherente, contribuyendo a convertir la serie de levantamientos inarticulados en un movimiento reforzado por un plan de acción coherente que desafiaban la existencia misma del sistema político y económico y llevaron a la Revolución Agraria de 1910. Plotino Rodacanati, inmigrante, humanista, cruzado y político activista, fue el primer abogado de la teoría anarquista, en México que junto con sus discípulos, Francisco Zalacosta, Santiago Villanueva y Hermenegildo Villavicencio por mencionar algunos, formaron un grupo de estudio en 1863 que para 1865 se le daría el nombre de Grupo de Estudiantes Socialistas que más tarde se reduciría al término La Social, en 1868. Sus miembros consideraban a su organización como la rama mexicana del bakuninismo. Estas son las raíces del anarquismo mexicano, punto de partida hacia la Revolución Mexicana. Cabe mencionar que hay otros grandes revolucionarios que se dieron a conocer de 1865 hasta pasada la Revolución de 1910 y que poco o nada se conoce realmente de ellos, por mencionar algunos se encuentran. Julio Chávez López, Benito Castro, Pedro Ordóñez, Agapito Silva, Ricardo Velati, José Muñoz Urri, Mata Rivera, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, Praxedis, Araujo y Librado Rivera. Ellos fueron algunos de los principales protagonistas que influenciaron, ayudaron y combatieron en la verdadera Revolución Mexicana, no las patrañas que nos han hecho creer algunos. Gracias a ellos floreció ese ideal tan bonito y amante de la libertad llamado el ideal anarquista. Y como dijo Rodacanati, pueblos, no más gobiernos, abajo las tiranías. Paso al garantismo social. ¡Viva la anarquía! Publicación Colectivo Conciencia Libertaria.